Saludos mi gente y bienvenido nuevamente a mi canal, te habla Carlos Vega. Pero si esta es tu primera vez y te gustan mis videos, no olvides de suscribirte y darle click en la campanita para que siempre recibas notificaciones cada vez que subo un video. Además me puedes seguir en todas mis redes sociales, tanto como en Facebook, Instagram y TikTok, a Carlos H. Vega TV. Hoy vamos a desayunar en Haines City, en un lugar que se llama Supreme Café. Así que vamos para allá a ver cómo es. El edificio donde se encuentra Supreme Café queda frente al City Hall. Así que vamos para allá, mirad ahí. Esta es la entrada para el edificio donde se encuentra la cafetería. Cafetería. Este es el menú. Así que vamos para allá. Vamos a desayunar. Vamos a entrar. No sé si ordenar aquí o ordenar acá. El omelette, ¿viene solamente bacon y cheese o se le añade algo más? Como tú quieras, le puedes añadir vegetales, puedes añadirle jamón, Jamón, vegetales no. Y para tomar, ¿qué tienes para tomar? El menú de la bebida es este que está acá en la puerta. A mí me da un juguito de pato. Y a mí un juguito de china. No, sería todo. ¿Van a pagar en tarjeta, efectivo? En tarjeta. Entonces, cuando tú vienes y visitas, está el mapa. Tiene unas calcomanías pequeñitas. Y tú vas a poner de qué pueblo tú eres. La Carmencita puso el de ella, Cabo Rojo. Así que yo voy a poner el de Laja. Pedimos un French toast, un omelette, un jugo de china y un jugo de parcha y pagamos $32.64. No está mal. Este lugar tiene unos buenos reviews, 4.9 si no me equivoco, y dicen que el café es bien bueno. Pero antes de venir para acá ya tomamos el café, así que será por una otra ocasión. Ahora vamos a comer. Nos dieron el juguito de parcha, vienen así. Y el juguito de china. Está bueno. Muy bueno. Bueno, llegó el French toast de Carmencita. Tiene blueberry, fresa. Tan buena. Da un cantito para probarla. Tan buena. Tan buena, sí. Y a mí me encantan las frutas. Tiene jamón, tocineta y queso. Se lo voy a enseñar. Ahí viene con pancito también. Vamos a empezar primero con el pan. La tostadita con mantequilla. Ahora vamos a probarlo.
miren cómo se ve. El omelet tiene un buen sabor, se siente el queso, la tocineta, el jamón, de verdad que está bien rico. Ok, overall, el sitio está perfecto. Son de esos desayunos que tú quieres comenzar el día con esa fuerza. De verdad que me encantó el lugar. Le voy a dar la dirección por aquí a algún lugar. Tienen que visitarlo. Haines City, frente a la alcaldía del pueblito. Ahí está. City Hall. Y el edificio, la entrada, es aquí. Tan pronto entren, sigan derecho hasta el final, ahí va a encontrar la puerta, la abren y está a su mano izquierda. El lugar está bien chévere, el desayuno estaba rico, todo lo preparan en el momento. Tú lo pides y te lo preparan en el momento y las chicas que trabajan ahí, muy amables. Y como siempre, si te gustó el video, no olvides darle like, darle share y será hasta la próxima, mi gente. Gracias.